Presidente, simplemente para, en nombre de la Cámara de Senadores, anticiparnos, mañana 7 de junio es el Día del Periodista, en conmemoración de Mariano Moreno, quien fundara la Gaceta Buenos Aires por allá por 1810, en época independentista. El periodismo como actividad fundamental, y hablo del periodismo en general, de los comunicadores en general, hablo del periodista que trabaja informándole a la comunidad y dándole una especie de marca registrada en cuanto a la verdad. El periodismo en serio es aquel que informa. Yo por ahí escucho muchos periodistas que dicen, no, estamos del lado de la gente, no. El periodismo uno solo, si bien las verdades son contadas siempre con un alto grado de subjetividad, porque un mismo hecho visto por dos personas, aún en el mismo lugar, pueden dar una versión distinta de la cuestión. Los periodistas hoy tienen, hoy y siempre, y sobre todo en la vida democrática, tiene un rol fundamental, que es nada más y nada menos que el rol de la comunicación y de transmitirle a la sociedad, y la gente espera por los diferentes medios. Los más jóvenes, a través de Instagram, de TikTok, de todos los medios digitales, hay mucha gente que escucha radio, muchos que se prenden al televisor. Al diario papel, hay gente que está acostumbrada a agarrar el diario. No sé cuánto será hoy la tirada de los diarios en Salta, pero debe andar en total en los diarios que hay, entre los semanarios y los diarios, no sé, 20.000, 30.000 por día, tal vez menos, no lo sé, pero este forma en el conjunto de los medios de comunicación a través de los cuales los periodistas informan. En esta Cámara tuvimos varios, en la historia de la Cámara, varios periodistas. No quiero nombrar a ninguno. Avisar sí que en este mes, este Senado va a ser un homenaje especial para el periodismo salteño. Hay algunas propuestas que nos hicieron algunos de los gremios, pero en base a la idea que ellos tienen, pero la comisión de homenaje está trabajando en el tema y vamos a hacer, si os quiere, dentro de este mes, la semana que viene no, porque bueno, ya todos saben, vamos a sesionar en Tartagal. Varios senadores van a viajar y eso, entonces seguramente va a ser en el mes de junio un homenaje para los periodistas que fueron políticos y específicamente senadores. También en la Cámara de Diputados, actualmente hay varios diputados que son periodistas. El periodismo como actividad loable tiene un rol fundamental, porque genera opinión, porque muchas veces inclina la balanza en una elección, de cualquier tipo, una elección para cargo electivo en una gobernación, en una intendencia, en una diputación, en la senaduría, pero también en las instituciones particularmente. A veces denosta, a veces ensalza, y tiene una función clave el periodismo. No estoy descubriendo nada con lo que digo. Simplemente esto, recordar mañana el 7 de junio, en este Día del Periodista, que lo recordemos todos, que lo homenajeemos, que seamos críticos. El periodismo debe repensarse en sí mismo. Me parece que es una profesión que se va horizontalizando. Cualquier vecino, vecina, cualquier ciudadano se siente que forma parte de esta actividad, porque ve un accidente y enseguida manda una foto, hace una captura y la manda a un medio de comunicación, a un diario online, a una radio, a una televisión, y ya forma parte del esquema periodístico. Un homenaje a aquellos periodistas que hacen investigación, que no son muchos, lamentablemente, porque como todas las profesiones, debe ser revisada, debe ser autocrítica de sí misma, porque a veces el periodista, a veces, digo no siempre, lo único que hace es repetir lo que otros dicen sin ponerse a analizar tal vez que eso que está diciendo puede formar parte de una fake news. Entonces después tiene que empezar a pedir disculpas, etcétera. Bueno, sucede como con toda profesión esto de la velocidad, porque a veces muchos creen que ser
buen periodista es tener muchos likes o muchos me gusta, y entonces van atrás de eso. Así que, bueno, podríamos hablar mucho a aquellos que saben, sobre todo yo no. Pero vaya un homenaje en nombre de esta Cámara a todos los que ejercen esta noble profesión. Que tengan un muy feliz día, y ya el Senado lo va a convocar específicamente para hacer un homenaje dentro del mes de junio. Gracias.